Buenas tardes. Okay. Bien, entonces, hoy vamos a continuar estudiando sobre divisibilidad con el objetivo de revisar en una primera instancia el teorema fundamental de la aritmética. Y luego de eso vamos a empezar a trabajar con la sección 4.4 del libro de Susana, en el cual vamos a estudiar dos cosas importantes. La primera es el teorema de la división, o también conocido como el algoritmo de la división. Y vamos a empezar a estudiar un par de funciones asociadas a ese teorema, que una es la función de módulo y la otra es la función de división normal o división entera. Entonces, vamos a ver. Divisibilidad. Entonces, de aquí, lo primero que vamos a estudiar hoy es una situación que puede ocurrir muy comúnmente. Y es que algunas veces nosotros estamos ante un problema o estamos intentando demostrar algo. Y pues se nos viene a la mente una propiedad que quizás no hemos demostrado, pero que se ve bastante factible, que pareciera ser cierta. Entonces, nuestro deber en ese caso es, bueno, la tenemos en mente. Entonces hay dos posibilidades, o que sea verdadera o que sea falsa. Entonces nuestro trabajo sería poder discernir cuándo es verdadera y cuándo es falsa. Entonces, digamos que tenemos esta proposición. Entonces, y decimos sean A y B enteros tales que A divide a B y B divide a A. Y entonces nosotros queremos concluir a partir de eso, bueno, si un número divide a otro y ese otro número divide al primero, entonces nosotros queremos decir que A es igual a B. Entonces la cuestión aquí es, bueno, ¿será que esto es cierto? ¿Será que es falso? Entonces es lo que nosotros vamos a discernir. Digamos que tenemos estas dos propiedades y queremos ver si esta conclusión es verdadera o no. Entonces, la motivación para creer de que esto es verdadero está justificada en varias cosas y de momento son meramente especulaciones, porque cuando nosotros escribíamos que A divide a B, una de las conclusiones era que A era menor o igual que B. Y luego, si interpretamos que B divide a A, podemos decir que B es menor o igual que A. Entonces, juntando esto, lo que nos queda es A menor o igual que B menor o igual que A. Y si los extremos son iguales, eso significa que los tres números son iguales. Y llegamos a la conclusión de que A es igual a B. Y esto parecía ser una demostración, pero hay un detalle importante, que para poder escribir esta desigualdad o esta otra, hay una condición extra. No solamente era que el A dividiese a B o que B dividiese a A. La otra propiedad que era necesario para esta desigualdad era que los dos fuesen enteros positivos. Y aquí, de momento en el problema, no se ha dicho que son positivos, así que no podemos suponerlo, así que estas desigualdades no necesariamente son ciertas. Ok, entonces eso lo más que nos dice es que por ahí no era el método. Entonces, bueno, podemos plantear otra cosa. Y es que ya vimos en el teorema de transitividad que si A divide a B y B divide a C, pero en este caso en lugar de C voy a volver a colocar a A. Entonces, la propiedad transitiva me dice que A va a dividir a A. Y pues esto técnicamente es cierto, pero en sí no nos dice nada con respecto a A y a B.
Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Esto tampoco nos ayuda. Entonces, vayámonos a la mera definición, a ver qué sale de ahí. Si escribimos que A divide a B, esto significa que existe un n entero, tal que B es igual a A por n. Y como a B divide a A, podemos decir que existe M entero. Tal que A es igual a B por M. Ok, entonces si juntamos estas dos, lo que nos quedaría es que B es igual a B por M por N, sustituyendo este A arriba. Y pues de aquí tendríamos que B es igual a B por M por N. Y pues como estamos diciendo que B divide A, automáticamente descartamos el hecho de que B pueda ser 0. Así que nuestra conclusión aquí es que 1 es igual a M por N. Entonces, de aquí nosotros ya establecimos qué sucede. Prácticamente estamos diciendo que M y N son divisores de 1. Entonces, ¿pero cuáles eran los únicos divisores? ¿O eran 1 o era menos 1? Eso significa que de aquí hay dos posibilidades. O los dos son iguales a 1 o los dos son iguales a menos 1. En el primer caso, obtendríamos que B es igual a A. Y en sí no podemos obtenerlo también con la otra, pero basta con una. En el primer caso obtendríamos que B es igual a A, que es lo que estábamos buscando, pero también es posible que sean iguales a menos 1. Y en ese caso obtendríamos B igual a menos A. Eso quiere decir realmente que esta propiedad no es exactamente así. A lo mejor para arreglarla tendríamos que escribir que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Porque aquí lo que estamos diciendo es que B es igual al que B puede ser positivo o negativo y que básicamente ya sea que tengan el mismo signo o que tengan signos diferentes. Van a ser, son las dos posibilidades que hay. Entonces, lo máximo que podemos asegurar es que en valor absoluto son iguales. Entonces, la cuestión es que esta propiedad que tenía todo el sentido de ser correcta no es del todo cierta. Habría que hacerle una modificación. Ok. Entonces, este es quizás un punto de vista algo avanzado de cómo abordar el problema. Porque estuvimos buscando demostrarlo directamente, pero también resulta que algo que nosotros podemos hacer es someter la proposición a prueba. Eso quiere decir intentar ver si podemos construir un contraejemplo, porque eso es mucho más rápido. Entonces, bueno, claramente es mucho más fácil construir el contraejemplo ya sabiendo que esta posibilidad existe. Pero, independientemente, nosotros podemos tener que, y podemos hacer bastantes pruebas. Tenemos que 2 divide a 4, pero 4 no divide a 2. Entonces, hasta ahí no podríamos hacerlo con 2 y 4. Pero, si yo dejo el 2, ¿quién podría colocarlo? ¿Quién podría ser el número que puedo colocar aquí? De manera que 2 divida a ese número y que ese número divida a 2. Pues claramente una posibilidad era el 2 que estábamos buscando, pero como queremos intentar encontrar otra para ver que esto no es la única forma, entonces pues probamos con negativo. Y vemos que este pequeño contraejemplo es más que suficiente para decir que la proposición con la que partimos es falsa. Entonces, estos dos se cumplen, pero 2 es distinto de menos 2.
entonces la proposición es falsa. Entonces veamos que 2 divide a menos 2 y menos 2 divide a 2. Esto habría que justificarlos rápidamente, escribiendo a menos 2 y simplemente verificándolo. Aquí sería escribir a menos 2 como 2 por menos 1, y aquí sería escribir a 2 como menos 2 por menos 1. Entonces esto se, estos dos se justifican, entonces la proposición es falsa. Ahora, que sea falso no significa que ya podemos tirar todo esto a la basura. Esta proposición ya no nos sirve, no era cierta, entonces no nos sirve de nada. De hecho, sí sirve de algo, porque ahí es cuando nosotros empezamos a analizar, bueno, el único número que yo pude encontrar aquí era el negativo. Entonces, podría intentar demostrarlo con los valores absolutos. Y la demostración con los valores absolutos es lo que hicimos en esta parte de aquí, ignorando esto. Todo lo que hicimos aquí sería la demostración para la propiedad con los valores absolutos. Bueno, habría que agregar un poquito más de palabras, porque aquí está como el boceto más que todo. Entonces, porque aquí prácticamente solo son los símbolos sin nada escrito, habría que escribir, sean A y B, enteros positivos que cumplan esto. Luego, como A divide a B, existe N, y como B divide a A, existe M, tal que esto. Y luego empezamos a desarrollar todo esto de aquí, y dando las explicaciones, por ejemplo aquí, en este punto haría falta decir que los únicos divisores de 1 son menos 1 y 1, y por eso concluimos esto, y pues de ahí se obtienen estos dos resultados, de donde tenemos que el valor absoluto de B es igual al valor absoluto de A. Okay, se podría hacer solo la otra opción con el contraejemplo. Para demostrarlo con los valores absolutos no se puede utilizar el contraejemplo. Eso simplemente era para demostrar que no eran iguales sin los valores absolutos. Entonces, con los valores absolutos sí hubiese sido necesario hacer todo esto de aquí. Entonces, eso lo voy a escribir en limpio. Entonces, esta es la propiedad que sí es cierta. Entonces, tenemos eso. Así que, ya saben, pueden demostrar que una aparente propiedad, una propiedad que aparenta ser verdadera, pueden demostrarla que es falsa buscando un contraejemplo. Y pues, cuando uno busca un contraejemplo con cuando no son números precisamente, sino que tenemos aquí variables A y B, una cosa que puede suceder es que esto sea falso para todos los enteros A y B. Pero a lo mejor si yo restringo las posibilidades, si sea verdadero. Por ejemplo, la propiedad que estaba antes sin los valores absolutos era cierta siempre que A y B fuesen positivos, porque podíamos justificarlo tal y como lo hice aquí de la primera forma. Intenté acá. Si A y B supiese de entrada que son positivos, era simplemente hacer estas tres líneas y comentarlo un poquito. Decir por qué puedo hacer esto, nada más. Y lo tendríamos demostrado sin los valores absolutos, porque básicamente si son positivos, los valores absolutos se van. Entonces, y esa es otra posibilidad, restringir un poco los valores de A y B. Pero bueno, entonces el objetivo más que todo del ejercicio era mostrarles que, igual que antes, para demostrar que es falso, podemos buscar un contraejemplo. Y pues, ya de paso, utilicé esta otra aproximación para ver la demostración cuando sí tienen los valores absolutos. Entonces, listo, aquí está esta proposición y ahora vamos a ver
uno de los teoremas, o mejor dicho, el teorema más importante de teoría de números, es tan importante que se conoce como teorema fundamental de la aritmética, que aritmética es simplemente otra forma de conocer la teoría de números. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? También se le conoce en el libro, por ejemplo, como teorema de factorización única. Este nos dice que si tenemos un entero n mayor que 1, dado un entero n mayor que 1, entonces existe un entero positivo K que lo que representa son la cantidad de números primos, o sea, un número positivo K de números primos, eso quiere decir que hay K números primos distintos que vamos a enumerar como P1, P2, P3, hasta P sub K. Y también hay números enteros positivos que vamos a llamar E1, E2, E3 y así hasta E sub K, tales que N es igual a P1 elevado a la E1 por P2 elevado a la E2 por P3 elevado a la E3 y así hasta P sub K elevado a la E sub K. Y no solamente eso. Y cualquier otra expresión de esta forma para n es idéntica a esta. Salvo el orden de los primos. Eso quiere decir que en sí, esta forma de expresar a n como producto de potencias de números primos es único, salvo que como los primos aquí no hay ningún orden entre ellos, pues. Puede que aquí esté un 2, por ejemplo, y aquí un 3 en el P2. Y es posible que otra forma de escribirlo sea primero el 3 y luego el 2. Es básicamente eso, que salvo el orden en el que estén colocados los primos, esta forma de escribir a n como producto de potencias de números primos es única. Y pues es un teorema bastante, bastante fuerte. Es más, la demostración no la vamos a hacer, no porque no tengamos la información suficiente, sino porque ocupamos todavía una técnica de demostración que vamos a ver un poco más adelante, que es la técnica de inducción matemática, de hecho la inducción fuerte. Entonces, no lo vamos a demostrar todavía porque necesitamos esa técnica, así que vamos a dejar la demostración como en pausa. Ahora, es un poco incómodo de repente estar hablando de que salvo la forma de ordenar los primos. Entonces, resulta que uno puede definir una forma canónica para n, que es cuando sí, estos primos sí están ordenados. Entonces, esta definición es de forma canónica.
O también forma factorizada estándar. El libro utiliza esta forma de nombrarlo, forma factorizada estándar, que está definida de la siguiente forma. Dado un entero n mayor que 1, si los primos que si los primos tales que n es igual a todo esto de acá arriba, son tales que P1 es menor que P2, menor que P3 y así. Están ordenados en forma creciente. Entonces, N está en forma factorizada estándar. Entonces, es simplemente una forma de llamarlo, así que si le digo para que tengamos una misma solución, bueno, encuentre la forma estándar, o perdón, la forma factorizada estándar por ejemplo, 3300, entonces todos tengamos la misma respuesta en ese caso. Igual, normalmente la forma de pensamiento humano nos lleva directamente a la forma factorizada estándar, aunque no se pida, pero igual, simplemente le ponemos un nombre para ser específicos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, determine la forma factorizada estándar de tres mil trescientos. Entonces, aquí lo podemos hacer tal como aprendimos a descomponer un número en factores primos. Entonces, empezamos sacando las mitades. O sea, podemos hacerlo mediante este método y llegar a uno. O otra opción, que algunas veces es más cómoda, va a depender del número, es que aquí fácilmente podemos ver que esto es 33 por 100. Y así como hicimos en el proceso de la demostración de ayer, podemos venir y tomar este 33, que es un número compuesto, y descomponerlo como 3 por 11. Y pues estos dos ya son números primos. 100. Y pues ahora hago lo mismo, pero con el 100. Entonces, el 100 uno lo puede escribir de múltiples maneras. Por ejemplo, 4 por 25. O una que puede ser más común es escribirlo como 10 al cuadrado. Entonces tenemos 3 por 11 por, y 10 al cuadrado es 2 por 5. Pues aquí tenemos 3 por 11 y la distributiva de los exponentes. ¿Sí? Y esta sería una forma factorizada 5 al cuadrado. Ah, gracias.
5 al cuadrado. Entonces, esta sería la forma factorizada, no estándar, pero sí forma factorizada de 3300. Para escribirla de forma estándar, solo ordenamos los números primos. Por 5 por 11. Y pues aquí serían los cuatro primos, P1, P2, P3 y P4. Y los números, los exponentes E, E1 sería 2, E2 sería 1, E3 sería 2 y E4 sería 1. Y el número K, que dice el teorema fundamental de la aritmética que existe, sería 4. Entonces, bueno, esta parte de aquí es más técnica, no hace falta comentarla demasiado más, pero ok. Pero miremos este ejercicio. Se nos dice, suponga que M es un entero tal que y tenemos que 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por M es igual a 17 por 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 y por 10. Entonces, aquí nosotros se nos pregunta si 17 divide a M. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? De forma que esté bien justificado. Bueno, al final de cuentas, estos son dos números que de cierta forma están factorizados, pero no del todo, porque no son factorizados en términos de primos, pero sí podemos intentar llevarlo a esa forma. Entonces, veamos que la igualdad la podemos escribir como entonces vamos a hacer la forma factorizada estándar de estos, sin incluir al m, y de todos estos. Entonces, primero, ¿cuántas potencias de 2 hay? Aquí hay 1, aquí hay 2 porque es 2 por 2, aquí hay 1, entonces la voy contando, y aquí hay 3. Entonces, en total son 7, ¿verdad? Luego las de 3, aquí hay 1 y aquí hay otro. Entonces son 2. De ahí 5, solo hay 1, y 7, solo hay 1. Por M. Ok. Y vamos a hacer lo mismo, pero acá. Ahora 2, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 1, y aquí hay 4 factores 2. Entonces sería un total de 8. Ahora con 3, aquí hay 1, aquí hay otro, perdón, 1. Entonces sería la 2, luego 5, aquí hay 1 y aquí hay otro, entonces son 2, 7, solamente hay 1 aquí. ¿Qué más? Otro primo, el 11. Solo hay uno, el 13, solo hay uno, y el 17, solo hay uno. Entonces,
El análisis aquí es, digamos que nosotros pudiésemos escribir a M como en forma factorizada estándar. Entonces tendría que aparecer o esto, el número de la izquierda tendría que tener exactamente esta misma expresión, la forma factorizada estándar. Entonces de ahí podemos notar que ese M va a tener un 2 para que el 2 a la 7 sea igual a 2 a la 8. No va a tener ningún 3, va a tener un 5, no va a tener 7, y va a tener un 11, un 13 y un 17. Entonces de ahí podemos concluir algo. Entonces, como las formas factorizadas estándar. Son únicas, que por cierto creo que no lo mencioné cuando las definimos, pero el hecho de describirlo en forma factorizada estándar es que esta forma factorizada estándar es única para un número n en específico. Entonces, como las formas factorizadas estándar son únicas, entonces este 17 tiene que ser un factor únicamente de n, porque no aparece en ninguno de los otros. Entonces podemos decir dos cosas. Primero, hacer el despeje, que sería escribir m es igual a 2 por 5 por 11 por 13 por 17. Y entonces, 17 divide a m, porque todo esto es un entero. Y ya estaría. Otra forma sería decir simplemente, bueno, en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho hay un factor 17 y en el lado izquierdo no hay un factor 17 fuera de m, así que tiene que ser un factor de m. La otra explicación sería un poco más en palabras, pero es en esencia lo mismo que dice aquí. La voy a escribir en azul como alternativa, no como continuación. Entonces, alternativa para este punto sería decir, como en la derecha, hay un factor 17. En la izquierda debe haberlo. Así que tiene que ser un factor de n. Porque no está aquí. Entonces tiene que ser un factor de m. Entonces, decir que 17 es un factor de m es lo mismo que escribir esto. Y ya está. Ya se ha dicho en palabras o haciéndolo explícito, se puede llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, podría empezar ya la sección 4.4, pero mejor voy a resolver un ejemplo más y vamos a dejarlo ahí por hoy. Un ejemplo interesante. Un ejercicio. Y es que, bueno, no sé si alguna vez han tenido experiencia con los factoriales. Todo va a depender de qué tantas clases hayan llevado. Pero se los explico rápido. Igual lo vamos a necesitar después, así que definirlo antes o después, no hay diferencia. Entonces, voy a definir aquí el factorial de un entero
no negativo. Simplemente n factorial, que es n con un signo de admiración. Entonces, la definición directamente es que este n va a ser 1 si n es igual a 0 y va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así disminuyendo de 1 en 1, multiplicándose todos hasta 2 por 1. Si n es mayor o igual que 1 y siempre que sea un entero. Entonces, la razón aquí por la que n o 0 factorial se define como 1 es una cuestión más que todo para ajustarlo a los conceptos de combinatoria que probablemente miremos al final del curso. Entonces, es meramente una convención. Prácticamente todo es color de rosas. Si 0 factorial es igual a 1, no hace falta tampoco hacerle una demostración, porque esta es la definición. Y si yo lo defino así, entonces demostrar una definición es algo que no se hace, no tiene sentido, porque si alguien directamente se llama de cierta forma, no hace falta que demuestre que se llama de esta forma, porque básicamente ese es su nombre. Entonces es más o menos lo que sucede aquí. Lo que pasa es que de repente las personas pueden mentir, pero las definiciones matemáticas no. Entonces, si yo digo que esto se define así, entonces es porque siempre va a entenderse así. Y se va a entender así, y no hace falta demostrar ninguna aseveración acerca de lo que está aquí. Entonces, lo que uno demuestra son los teoremas. Las definiciones no hace falta probarlas. Entonces, que 0 factorial sea igual a 1 es más que todo una convención que se llevó a cabo entre los matemáticos porque todo era mejor así. Ok. Entonces, y pues para que experimentemos un poco con los valores. Cero factorial, como les había dicho, es 1. De ahí 1 factorial sería la multiplicación de todos los enteros desde 1 hasta 1, o sea, solamente el 1. El 2 factorial sería 2 por 1, que es 1. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que sería 6. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería 120, y así. 6 factorial sería 720, y así podemos continuar. Lo que quiero que observen es que rápidamente estos números van creciendo bastante, a tal punto que, permítanme, a tal punto que. Permítanme, a tal punto que si yo calculase, por ejemplo, 15 factorial, y lo tuve que hacer con calculadora porque no es directo, estos son 1.377, perdón, 307.674.368.000. Entonces es un número realmente grande. Y eso es solo en 15. Ya imagínense 20, 50, 100 factorial. Es todavía más grande el número. Ok. Entonces el objetivo es, con mencionarles esto, es que pueden observar que a partir de ciertos números ya las cantidades a escribir son demasiado grandes. Y además de eso, podemos observar que van quedando unos ceros al final. A partir de 5 van quedando unos ceros al final. Entonces, el ejercicio
para conectarlo todo, es cuántos ceros hay al final del desarrollo decimal de 20 factorial. Ya vimos que de 15 eran 3 y de 20. Y si después lo cambio por 50 o lo cambio por 100, entonces, vamos a ver. En el caso de 20 todavía podemos darnos el lujo de escribirlo. Es decir, no el número, pero sí la expresión. Que 20 sea 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15. Y lo voy a terminar de escribir. Entonces, hasta aquí en 20 todavía me puedo dar el lujo de escribirlo y aún así fue un poco tardado y podemos construir la forma factorizada estándar. Entonces, primero, ¿cuántas 2 habrían? Entonces, aquí hay 1, aquí hay 2, son 3, 4 y bueno, voy a escribirlos así para no perder la cuenta. 1, 2, aquí hay 1. Aquí hay 3, acá hay 1, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 4, aquí hay 1, aquí hay 2. Entonces por todo serían, a ver, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 18. Ok, de ahí de 3. Habría aquí 1, aquí 1, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 1, aquí hay 2. Entonces serían 4, 4, 8. Voy a ir limpiando un poco. De ahí, ¿cuántos 5? Que es más fácil, aquí hay 1, que hay 1, que hay 1, y que hay 1. Serían 4 en total. De ahí, ¿cuántos 7? Pues aquí hay 1, aquí hay otro y ya. Solo habrían 2. ¿Cuántos 11? Solo hay 1. ¿Cuántos 13? Solo hay 1. ¿Cuántos 17? Solo hay 1. ¿Y cuántos 19? Solo hay 1. Esta sería la forma factorizada estándar de 20 factorial. Ahora, la pregunta era, ¿cuántos ceros hay al final del número? Entonces, realmente, ¿cómo construir un cero al final? Un cero al final lo construyo multiplicando por 10. ¿Y cómo obtengo los 10 en este número? Pues juntando los 5 con los 2. Pero como pueden observar, la cantidad de 2 es mucho más grande que la cantidad de 5. Así que realmente, al encontrar la cantidad de ceros al final de un cierto número factorial, realmente solo depende de cuántos 5 haya, porque sabemos que 2 vamos a tener de sobra, porque cada 2 números tenemos un factor de 2, pero cada 5 tenemos un factor de 5, por lo menos. Porque pueden haber más de uno. Por ejemplo, aquí, el 4 tiene dos factores de 2. Y el 25, si fuese el caso, tendría dos factores de 5. El punto es que son más los factores 2 que los factores 5. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que como hay 4 factores 5, es decir, 5 a la 4 divide a 20 factorial. Entonces, la cantidad de ceros al final de 20 factorial
es 4. Y es 4 no porque los 5 lo generen, lo repito, es porque al juntar los 2 con los 5 se forman esos ceros al final. Pero como hay 2, como hay más factores 2, entonces solo los ignoro al momento de hacer las cuentas, porque ya los tengo garantizados. Solo cuento cuántos factores de 5. Entonces ya con esa idea pueden, por ejemplo, encontrar cuántos ceros habría al final de 5 factorial, perdón, de 25 factorial, que les anticipo, no serían 5. Serían en todo caso 6, porque el 25 añadiría 2 factores 5. Entonces tendríamos 6 ahí. Y así. Y pues vamos a retomar también este problema, este tipo de problema un poco más adelante, porque cuando veamos las funciones piso y techo, vamos a poder construir una fórmula general para este tipo de problemas. Que eso tiene que ver ya un poquito con algo más avanzado que se llama la descomposición p-ádica de un número. Entonces, pero eso sí no lo vamos a estudiar en el curso. Ok. Pero esta es una aplicación interesante de cómo construirla y cómo aplicar la forma factorizada estándar a un problema que aparentemente no tenía relación. Okay. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo que hemos estado desarrollando. Entonces, vamos a quedarnos por aquí por hoy, vamos a continuar mañana. Sean felices. Gracias, Eric. Buenas tardes. Gracias. Cheque, Eric. Listo. Buenas tardes, Lee. Dígame. Ah, oh, perdón, sí, pensé que me estaban Nos vemos. listo.